ya creo que estamos todos. A ver, vuelvo a reiterar, enciendan sus cámaras todos, ¿ya? Lo que se acaban de incorporar, buenos días. Vamos a iniciar, voy a empezar a compartir. A ver, ¿me escuchan? A ver, por favor, Valerie, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, vamos iniciando. Voy a compartir mi pantalla ya para ganar tiempo, porque ¿sabes? A veces nos falta el tiempo. Hoy día tenemos dos temas, dinámica lineal y dinámica circular. Es un tema candente y a veces nos falta. Voy a empezar a compartir. Voy a hacer un breve comentario, ¿ya? Del texto, rápidamente, ¿ya? O sea, no me voy a demorar ahí y luego voy a profundizar la teoría. Ahí vamos a, digamos, dar la teoría así en vivo, en directo, ¿no es cierto? Entonces, más que en transiciones de PPT o en todo ese tipo de cosas. Voy a entrar al libro un ratito, al libro digital, entonces, y vamos a hacer un comentario rápidamente, ¿ya? Entonces, a ver. Cuando estudiamos estática y dinámica, prácticamente centramos en las leyes de Newton. ¿Me entiendes, no? Y cuando hablamos de Newton, lógicamente que Newton, pues, uno de los grandes físicos, ¿no? El gran Newton, prácticamente nos dejó un legado importante. Todo lo que había establecido Newton en el siglo XVIII, prácticamente dentro de la mecánica, prevaleció casi 300 años, siglo XVII hasta siglo casi XX, al inicio del siglo XX. ¿No? Entonces, Newton, no sé, cuando nos habla del movimiento, ¿no es cierto?, nos habla, pues, digamos, de que los cuerpos siempre se mueven en el espacio y en el tiempo. O sea, él da una concepción del movimiento, del espacio, del tiempo, ¿me entiendes?, de la masa, de la energía. O sea, tiene un concepto. Pero sus conceptos, digamos, sí tenían ciertas limitaciones. Pero dentro de esas limitaciones sirvió muchísimo para el desarrollo de la ciencia y luego aplicado a la tecnología. Entonces, ya después de esos 300 años, Albert Einstein da un vuelco en la concepción, ¿me entiendes?, no establecida por Newton. Y establece una nueva concepción para el espacio, una nueva concepción para el tiempo, para la energía, para la masa, etc. O sea, da una concepción relativista de toda la mecánica. Entonces, por los años 1905, Albert Einstein plantea entonces una revolución dentro del campo de la mecánica. Y lo que estamos estudiando nosotros es mecánica newtoniana, lógicamente, ¿no? En honor, pues, lógicamente, a Sir Isaac Newton, nosotros tenemos que poner esfuerzo, ponemos ganas, ¿me entiendes? Porque todo está estudiado ya. O sea, lo único que hay que hacer es, no repasar qué estudió, qué se estudió acá, qué se... Y luego acumular todos esos conocimientos para entender, digamos, fenómenos posteriores. ¿De acuerdo? Yo le comento esto, digamos, ¿por qué? Porque Newton, ¿no es cierto?, nos dejó este legado en una época en la que nosotros vivimos. Como ahora, ¿me entiendes? ¿No? Vivimos en una situación de pandemia, creo que lo comenté anterior, y lo vuelvo a reiterar porque es importante mover nuestras energías internas para poder llevar adelante nuestro trabajo, ¿no? Siempre hay que entrar con entusiasmo, con alegría para aprender, ¿no? Newton, en la época de pandemia, en el siglo XVII, era creo el segundo un rebrote que tuvo la peste negra o la peste bubónica, prácticamente arrasó a Europa. Tuvieron de más de 40, 70 millones de muertos, creo. Y acá el coronavirus está dejando solamente un millón de muertos. De 7.500 millones de personas en el planeta, prácticamente casi no es nada. O sea, la letalidad del virus, del coronavirus, casi no es nada comparado con la letalidad de la peste negra en aquellos tiempos. Lógicamente, en aquellos tiempos, pues, la medicina, la ciencia no estaba muy desarrollada, ¿no? Ahora la ciencia ha avanzado tanto que podemos controlar. Pero ¿a dónde voy? Decían, ¿no?, en situaciones difíciles, muchas veces entra a tallar, como se dice, pues, el cerebro humano, ¿me entiendes?, ¿no?, para adaptarse a la situación y revertir esta situación y descubrir cosas nuevas, ¿no? Newton se replegó, digamos, de la ciudad en Inglaterra, ¿no?, y se fue al campo y luego, pues, escribió, ¿no?, los principios matemáticos de la filosofía natural, los principios que se llamaba, el libro más importante de todo el siglo XVII, que prácticamente perduró casi. Es importantísimo, ¿no? Ahí Newton nos dejó la ley de inercia, la ley de acción y reacción, la ley fundamental de la dinámica, la ley de la gravitación, se metió en el campo de la matemática, descubrió el cálculo diferencial, el cálculo integral, ¿no?
estudió sobre óptica, hizo un montón de trabajo, ¿me entiendes? O sea, por eso que siempre hay que recordar a Newton como el gran Newton. Y Newton siempre decía de que si he podido ver más lejos es porque me he subido a hombros de gigantes, ¿no? Y en base a esa frase de Newton, William Stephen Hawking escribió una obra, A hombros de gigantes. Yo les invito a que siempre lean a Hawking, ¿no? Hawking tiene un montón de libros, ¿no? El universo es una cáscara de nuez, A hombros de gigantes, etcétera. Tiene un montón de libros, ¿no? Yo en mi biblioteca tengo todos los libros de Hawking. Y cada vez que me, digamos, quiero meterme en mi mundo, a leer las obras, ¿no? Bien, chicos, entonces, motivados, digamos, por todo lo que nos dejó el gran Newton, vamos a iniciar nuestro trabajo hoy día estudiando un tema fundamental que es la dinámica, ¿no? La dinámica es una parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo originan. ¿Me entienden, no? Lógicamente que para que un cuerpo se mueva, ¿no es cierto?, tiene que estar sometido a una fuerza. ¿Me entienden, no? Los griegos antes pensaban de que cuando uno lanzaba una flecha al aire, necesitaba que alguien esté empujando a la flecha, digamos, para que la flecha siga en movimiento. Pero luego se descubrió la ley de inercia, ¿no? O sea, cuando no hay ninguna causa, tú lanzas un cuerpo y el cuerpo puede moverse indefinidamente. Entonces, si hay una causa, puede detenerlo o puede acelerarlo más. Entonces, en eso vamos a entrar en nuestro estudio. Generalmente la dinámica lo han dividido en dinámica rectilínea o dinámica lineal y dinámica circunferencial o circular. Entonces, tanto la dinámica lineal como la dinámica circunferencial está regida por una ley que es la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton no es otra cosa que la relación que existe entre la fuerza aplicada y la aceleración que adquiere un cuerpo. Cuando la trayectoria es rectilínea, bueno, se le llama dinámica lineal, ¿no? Y cuando la trayectoria es circular, vamos a ver cuáles son las fuerzas que originan la aceleración. ¿Me entiendes? Entonces, más o menos así, mira acá, cuando un cuerpo está sujeto a varias fuerzas, entonces la suma de todas las fuerzas me va a dar la fuerza resultante, y la fuerza resultante le produce una aceleración al cuerpo en su misma dirección. ¿Me entiendes, no? Entonces, lógicamente que la aceleración que adquiere es directamente proporcional a la fuerza, inverso a la inercia, a la medida de la inercia, y la medida de la inercia es la masa. Recuerda que la inercia siempre se expresa como una tendencia a mantener el estado de reposo o a mantener el estado de movimiento. Y la medida de la inercia es la masa, ¿me entiendes, no? Antes, por ejemplo, se pensaba que la masa era la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es decir, los libros antiguos, ¿sí? ¿Me entiendes, no? Es un absurdo plantear de esa manera, ¿no? O sea, la masa es la medida de la inercia. Entonces tú empiezas a aumentar la velocidad de un cuerpo, aumenta su inercia, ¿me entiendes? Y su inercia no puede ser infinita, por eso es que los cuerpos no pueden alcanzar la velocidad de la luz, ¿me entiendes, no? O sea, de acuerdo a la teoría especial de la relatividad. Entonces, la formulita que nosotros vamos a manejar acá, ¿no?, es que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante inversa a la masa. Dicho de otra manera, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Esto lo vamos a aplicar cuando el cuerpo se mueve en línea recta o cuando se mueve en una circunferencia. Cuando el cuerpo se mueve en una circunferencia, recuerdan de que hace poco estudiamos movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado. Había tres aceleraciones cuando el cuerpo se movía con velocidad angular variable. Aceleración angular, ¿no?, que indicaba cómo cambiaba la velocidad angular. Y si cambiaba la velocidad angular, cambiaba la velocidad tangencial o lineal o instantánea. Entonces había una aceleración tangencial, o sea, a lo largo de la tangente, ¿no? Cuando el cuerpo gira, a lo largo de la tangente había una aceleración tangencial. Pero la razón de ser para el movimiento circular era una aceleración al centro o una fuerza al centro, que ahora la vamos a bautizar con el nombre de fuerza centrípeta. O sea, cuando el cuerpo rota, en tu cabeza debe estar de que debe haber una fuerza al centro que le obliga al cuerpo a curvarse. Si no hay esa fuerza, entonces el cuerpo seguirá una recta. Entonces yo agarro un cuerpo, lo ato a una cuerda, lo empiezo a rotar, ¿no es cierto? Y luego corto la cuerda, se interrumpe el movimiento circular. ¿Me entiendes, no? ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna fuerza que origine ese movimiento. Entonces, teóricamente, prácticamente así se da. Y la segunda ley de Newton se cumple igual, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en este caso, la aceleración, ¿no es cierto? Cuando estamos en la dirección radial será centrípeta y cuando estamos en la dirección tangencial será tangencial. O sea, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración al centro. Y la aceleración al centro también le hemos llamado aceleración centrípeta, ¿no? Y eso la calculamos como el módulo de la velocidad al cuadrado, acá está, ¿no es cierto? La aceleración centrípeta es la formulita que le hemos aprendido anteriormente. ¿Entienden? Entonces, nosotros vamos a sumar todas las fuerzas en la dirección del radio, te va a dar la fuerza centrípeta. Sumamos todas las fuerzas en la dirección tangente, te va a dar la fuerza tangencial y te produce la aceleración tangencial.
¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, ¿ya? Entonces, profe, no sé, no he entendido muy bien esta situación. Te estoy haciendo un comentario, ¿me entiendes? Voy a la pizarra, ¿ya? Ahí te voy a explicar más detalladamente. Yo siempre te he dicho, y quiero que siempre lo entiendas, de que la teoría es como la luz que ilumina el camino. Si no tienes una buena teoría, siempre va a haber problemas en la resolución del problema, en la resolución de ejercicio, ¿ya? Entonces, voy a ir a la... ¿se puede apreciar, chicos? ¿Sí? Estoy aquí en la de la pizarra. Se ve el libro, profesor. Estoy en el libro, ya voy a salir en todo caso, ¿ya? Estoy en el libro, voy a salir, ¿ya? Voy a salir y voy a compartir la pizarra, ¿ya? Ok. Ahí sí, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, ahí, listo. Entonces acabo de hacer una síntesis rápidamente de la segunda ley de Newton aplicada al movimiento rectilíneo y al movimiento circunferencial. ¿De acuerdo? De esa manera, ¿ya? Entonces, mira, cuando un cuerpo se mueve en línea recta, ¿me entiendes? Está en un piso, en general, vamos a poner, ¿no es cierto?, un piso rugoso. Cuando hay un piso rugoso, siempre hay dos coeficientes de rozamiento. Recuerda que uno es el cinético, el otro es el estático, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, si hay un coeficiente de rozamiento 0,2 y un 0,5, entonces, cuando el cuerpo se mueve, siempre se aplica el menor, ¿me entiendes? ¿No? Este es el cinético y este es el estático. Habíamos quedado nosotros de acuerdo de que el coeficiente estático siempre es mayor que el coeficiente cinético. Esta es otra situación importante. Vamos a siempre en general, ¿no? Sobre un piso rugoso. Cuando un cuerpo está sometido a muchas fuerzas, ¿me entienden, no? Y vamos a poner que se traslada hacia la derecha, ¿sí? Vamos a poner el estela del movimiento hacia la derecha, bajo la acción de muchas fuerzas. Pero la suma de todas esas fuerzas me va a dar la fuerza resultante. En todo caso, yo pondría así, ¿no es cierto?, que la fuerza resultante viene a ser igual a la sumatoria, ¿sí?, de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Será fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, no sé. ¿Me entiendes? Porque este cuerpo puede interactuar con muchos cuerpos y esos otros cuerpos le originan fuerza. Y si la fuerza resultante, digamos, actúa así hacia la derecha, de esta manera, mira, la fuerza resultante, que es la sumatoria de todas las fuerzas, entonces esta fuerza resultante le va a originar cambios en la velocidad del cuerpo. Y eso de originarle cambios en la velocidad, entonces cambio en la velocidad en el transcurso del tiempo no es otra cosa que la aceleración. ¿Me entiende? No, la fuerza resultante le produce qué cosa, una aceleración al cuerpo en su misma dirección. Así de esa manera, ¿ya? Entonces, si el cuerpo, por ejemplo, tiene una masa m, que es la medida de su inercia, entonces nosotros escribimos de que la aceleración en modo, o vamos a poner directo así, ¿no es cierto? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante, ¿de acuerdo? E inverso a la masa. Siempre cuando está en el denominador es inverso. ¿Me entiendes, no? ¿Por qué? Porque recuerda, digamos, de que cuando la masa crece, ¿no es cierto? Tienes que dividir entre una cantidad, digamos, grande y el cociente disminuye. Y cuando esto disminuye, ¿no es cierto? El cociente aumenta, entonces es inverso. Y cuando está en el numerador es directamente proporcional. Así se escribe la segunda ley de Newton, pero digamos, algunos se pues, suele poner así, ¿no? Que la fuerza resultante, que viene a ser la sumatoria de fuerzas, es igual al producto de la masa por la aceleración. O sea, no olvides de que siempre hacia donde apunta la fuerza resultante, apunta la aceleración. Entonces, básicamente, esta sería la fórmula que nosotros vamos a usar. Ahora, cuando se trata de un cuerpo, pero cuando se trata de un sistema de cuerpos, entonces podría variar la ecuación de esta manera. Entonces podría ser así, ¿no es cierto? A ver, la fuerza resultante, así, sería en este caso la masa total, o sea, la masa total del sistema, ¿no es cierto? Multiplicado por la aceleración del sistema. Y cada parte del sistema va a tener, ¿qué cosa? La misma aceleración. O sea, cuando un sistema acelera o se mueve con una determinada aceleración, cada una de sus partes tiene la misma aceleración. Ahora, esta fuerza resultante, George Atwood, ¿no es cierto? Un físico inglés, dio una idea de cómo calcular la fuerza resultante, porque si tiene la masa y tiene la fuerza resultante, tiene la aceleración, porque eso es lo que hay que es en esencia lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Calcular aceleraciones, calcular masa, calcular fuerzas, etcétera, para un sistema determinado. Entonces, esta fuerza resultante generalmente es la resta de las fuerzas que están a favor de la aceleración menos las que están en contra de la aceleración. O sea, cuando es para un sistema, a veces se aplica así, ¿no? O sea, ¿cómo sería? Entonces sería así, mira, esta sería fuerza
Así, ¿no? Fuerza a favor. ¿De quién? De la aceleración. Menos fuerza en contra de la aceleración. ¿Me entienden, no? Entonces, básicamente de esta manera lo vamos a calcular en algunos casos. ¿Ya? Pero cuando nosotros sabemos manejar muy bien nuestros vectores, como lo hacen la mayoría de ustedes, porque ustedes son excelentes en el manejo de vectores, entonces no viene un problema, ¿no es cierto?, estar aplicando todo esto, pero en algunos casos nos facilita. Fuerza a favor, pero no fuerza en contra. A veces vamos a decir así. ¿Estamos de acuerdo? De ese modo, ¿ya? Entonces, acá no olviden que la fuerza es en newton, la masa siempre en kilogramo y la aceleración en metro por segundo al cuadrado. Ahora, cuando un cuerpo rota en torno a una circunferencia, mira, por ejemplo aquí, concentro en O, un cuerpo, por ejemplo, está acá, ¿no es cierto? Entonces el cuerpo va a estar animado de, en ese momento, de una rapidez angular, ¿me entienden, no? En radianes por segundo. Pero en ese mismo instante, ¿no es cierto?, el cuerpo tiene una velocidad instantánea que es tangente a la trayectoria, así lo voy a dibujar, ese sería una velocidad instantánea, y esta es la velocidad angular. Velocidad instantánea, velocidad lineal o velocidad tangencial. El cierre es el radio, ¿me entiende? Entonces recuerdan ustedes de que el cuerpo estaba sujeto a una aceleración. Por más que el cuerpo desarrolle movimiento circular uniforme, siempre había una aceleración al centro, ¿cierto? ¿Me entiende, no? Y esa aceleración al centro la habíamos llamado aceleración centrípeta. Entonces Newton dice, no, donde hay una aceleración hay una fuerza. ¿Me entiende, no? Si hay una aceleración al centro, donde hay una aceleración hay una fuerza y viceversa. Donde hay una fuerza, ¿no es cierto?, provoca una aceleración en su misma dirección. Entonces, esta aceleración centrípeta será originada por una fuerza que está dirigida al centro. En algunos casos va a ser la tensión de la cuerda, en otros casos puede ser de origen gravitacional, puede ser fuerza de contacto, fuerza normal, o puede ser fuerza de rozamiento. De cualquier origen va a ser esa fuerza. ¿Me entiendes, no? Entonces va a haber una fuerza al centro aquí. Esta fuerza al centro es denominada fuerza centrípeta. Entonces, si M es la masa del cuerpo, entonces la fuerza centrípeta se va a determinar de esta manera. Segunda ley de Newton, o sea, prácticamente igual, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza centrípeta, ¿eh?, es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta. Así de esta manera. Pero la aceleración centrípeta, recuerden de que había dos maneras de calcularse. Vamos a poner los módulos acá, ¿no? ¿Cómo era? La velocidad instantánea al cuadrado sobre el radio, ¿cómo era el otro? Y la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Me entienden, no? O sea, de esa manera. Ahora, esta fuerza centrípeta, ¿ya? ¿Cómo la vamos a determinar? Generalmente, ¿no?, cuando se hace el diagrama de cuerpo libre y cuando el cuerpo está rotando en torno a la circunferencia, esta fuerza centrípeta va a ser igual a la suma de fuerzas radiales. Siempre va, usted descompone la fuerza, ¿no? Descompone todas las fuerzas. Habrá fuerzas en la dirección tangente, así. Esta es la dirección tangente. Esta es la dirección tangente. Y esta es la dirección radial, la dirección del radio, ¿no? Entonces sería la dirección del radio. No, es de la dirección radial. Es de la dirección radial. Entonces, cuando uno descompone la fuerza en la dirección tangente, va a haber una fuerza tangencial. Y si yo descompongo la fuerza en la dirección radial, va a haber una fuerza resultante radial. La fuerza centrípeta va a ser igual a la sumatoria de fuerzas radiales en la dirección del radio. Cuando digo radiales, es en la dirección del radio. ¿Me entienden, no? Va a haber fuerzas que están al centro y fuerzas que tiran para afuera. Como la fuerza centrípeta va a estar dirigida al centro, entonces esta suma de fuerzas radiales, ¿cómo sería? Fuerza dirigida al centro menos fuerza dirigida hacia afuera. Eso es importante, ¿ya? Entonces esta sumatoria de fuerzas sí lo vas a calcular. Fuerza dirigida al centro menos fuerza dirigida afuera, ¿ya? Entonces de esa manera se va a determinar la fuerza centrípeta, ¿ya? Básicamente así vamos a trabajar aquí. Segunda ley de Newton en el movimiento rectilíneo y segunda ley de Newton en el movimiento circular. Ahora, cuando trabajamos en la dirección tangente, entonces yo pondré así, ¿no? Porque mira, si hay una fuerza centrípeta, muchas veces hay una fuerza tangencial. Este ángulo de acá es 90, recuerdo, ¿no? O sea, el radio con la tangente. Aquí va a haber una fuerza así, ¿no? Una fuerza tangencial. Y esa fuerza tangencial te va a producir una aceleración tangencial.
¿Me entiende, no? Entonces yo escribiría de que en la dirección tangente, la fuerza tangencial es igual al producto de la masa por la aceleración tangencial. Así. O sea, aplico la segunda ley de Newton en la dirección tangencial o en la dirección radial. Y entonces, en la dirección radial tendría esto. En la dirección tangencial tendría esto. ¿Me entiende, no? O sea, básicamente, en la clase va a estar centrada en la habilidad que podemos nosotros lograr en la aplicación de la segunda ley de Newton, tanto en el movimiento rectilíneo como en el movimiento circular. Muy bien, entonces espero que haya sido claro en esta parte de la teoría. Vamos a ver las aplicaciones. Yo les hice llegar una separata, disculpen que le llegué un poquito tarde de repente. Creo que ya lo tienen ahí, la mayoría lo tiene. Entonces vamos a partir. Son 6 ejercicios del libro y algunos ejercicios básicos que vamos a iniciar. Siempre que el conocimiento es así el uno, ¿no? Por más que tú tengas cierto ya conocimiento de este tema, a veces estás buscando ejercicios difícil nada más, ¿no es cierto? Entonces siempre en la simplicidad, en las cosas fáciles, se encuentra lo interesante a veces, ¿no? Ahí es donde van las aplicaciones. Muy bien, entonces vamos a empezar con ejercicio ya. Ya vamos a empezar por algunos ejercicios básicos. Vamos a poner uno de dinámica lineal y uno de dinámica circular, ¿ya? ¿Ya? Para poder, en este caso, aplicar lo que acabamos de explicar en la teoría. Ya está. Muy bien, entonces ya todos estamos inmersos, trabajando. Ya yo voy resolviendo, entonces ustedes también, a veces ya ustedes ya están dejando en el chat, a veces los ejercicios, ya profe, ya saqué, ya lo resolví, ya lo tengo, etcétera, ¿no? Muchas veces con errores, a veces acertamos, a veces no, ¿me entiendes? Pero estamos haciendo, eso es lo fundamental, ¿no? Bien. Listo, entonces, a ver, ejercicio número 1. Dice, a ver, cuando un cuerpo está sometido a la acción de varias fuerzas, ¿eh? Ya hay un montón de alumnos ya sacó, ya ves. Ya tenemos en el chat. Vamos a ver, siempre me encanta ver el chat para ver qué tiene. A ver, Joel ya sacó 2,5. Buenos días, Valerie. Bueno, y Ariana, ¿cómo están? Bueno, ¿no? Joel ya tiene 2,5. A ver, el 2 también anda ensayando. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Entonces, lo que normalmente se hace acá es determinar la fuerza resultante. Esa es la idea, ¿no? Entonces, a ver, esta fuerza de 50 se va a descomponer. Normalmente siempre se descompone. A ver, haciendo el diagrama de cuerpo libre, este cuerpo tiene 2 kilogramos de masa. Entonces, la fuerza de la gravedad siempre tira hacia abajo. Así. Fuerza de la gravedad. Siempre tira hacia abajo. Fuerza de la gravedad sería, asumiendo 10, sería 20 newtons. ¿De acuerdo? Esta fuerza oblicua se está aplicando bajo un ángulo de 37, se descompone en una componente horizontal y en una componente vertical. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, ¿ya? Entonces, mira, como este lado es opuesto a 37, será por 3, esto será 30, ¿no? Aquí no me va a demorar mucho, ¿ya? O sea, si alguien, ¿cómo se llama? No tiene tanta destreza en la descomposición acá, me dice para hacerlo por partes, ¿sabes? Pero no creo, ¿no es cierto? Acá en uni no creo que sería esa situación. Entonces, este de acá 50, este es el opuesto a 37, sería 3 por 10, 30. Y lo del opuesto a 53 sería 40, entonces sería 40. Entonces, básicamente, una vez descompuesta, entonces ya no trabajamos con 50, sino con las dos fuerzas sustituidas, ¿no? Que sería 40 horizontal y 30 vertical. Muy bien, entonces estaría presionando hacia abajo con 30 y 20. Entonces, la fuerza normal, o sea, la fuerza perpendicular hacia arriba para sostener al cuerpo, esta no es la reacción del piso, por si acaso, sino es la reacción normal, ¿no? O simplemente normal, que es perpendicular,
tendría que compensar a estas dos fuerzas. O sea, la normal, ¿cuánto sería acá? 50 newton. ¿Está bien? Porque hay dos fuerzas hacia abajo. Ahora, esta fuerza de 40, ¿no es cierto? Como es una situación dinámica, apunta a la derecha y 10 hacia la izquierda, habrá una de 30 a la derecha, ¿no? Entonces se supone que el cuerpo va moviéndose a la derecha por su estela también. Por lo tanto, entonces habrá una fuerza en dirección contraria, porque como hay fricción, o sea, te lo indica el coeficiente de rozamiento, entonces aquí dibujaré la fuerza de rozamiento. ¿Pero qué tipo de fuerza de rozamiento? Cinético, lógicamente, ¿no? Entonces, como es cinético, será en este caso el coeficiente cinético por la normal. ¿Me entienden, no? Yo siempre suelo poner n nada más, ¿no? Algunos ponen f sub n, ¿no? Entonces yo siempre trabajo con n como la normal. El coeficiente vale 0,5, este es un medio, ¿no es cierto? Y la normal vale 50. Entonces esta fuerza me resulta ser 25. 25 newton. ¿Correcto? De esa manera, ¿ya? Entonces ya tenemos, mira, ya tenemos entonces toda la fuerza, ¿no? Paralela a la superficie. Entonces ahora aplico la segunda ley de Newton. Entonces la segunda ley de Newton dice así, ¿ve? Dice, la fuerza resultante, voy a aplicarlo, ¿cómo se llama? Escalarmente, ¿ya? O sea, la fuerza resultante es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza resultante en este caso, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? Sería 40 menos 10 menos 25, ¿no? Entonces, sería 40 menos 10 menos 25, que sería la fuerza de rozamiento. Y este es igual al producto de la masa, que vale 2 por la aceleración. ¿No? Lógicamente, como esta fuerza es mayor, entonces la aceleración será a la derecha, ¿no? Por estamos restando, ¿no? Fuerza a favor menos fuerza en contra. Estamos aplicando, en otras palabras, la regla de Acud, ¿no? Todo esto de acá, ¿cuánto te va a hacer? Va a ser 5, 2 por A. Y la aceleración sería 2,5 metros por segundo, elevado al cuadrado. Ajá, entonces... Muy bien, Joel. Entonces, Joel había sacado, pero no solamente Joel, creo que han hecho varios más, ¿no? Vamos a verificar. Ajá, a ver, ahí está también Dylan, ahí está también Pío. Ajá. Chicos, que yo recuerdo, por ejemplo, yo trabajaba así en varios grupos, grupos para la uni. Estaba en realmente uni, estaba en Nostradamus y varios así. Y a veces resolvían problemas así, ¿no? Problemas, un problema que venía de la pre-uni, siempre trabajamos con la materia de la pre-uni, y cuando íbamos al examen, sé que venía más fácil todavía. ¿Me entiendes? O sea, la idea es aplicar correctamente los principios. ¿Ya? Bien, a ver, número 2. A ver, ¿quién tiene el número 2 ya? Ahora, acá vamos a aplicar dinámica circular. Siempre vamos uno, ¿ya? Dinámica lineal, dinámica circular. Dinámica lineal, dinámica circular. Vamos a ir aplicando así, ¿ya? Y ahora de aquí vamos a pasarnos a dos ejercicios del, ¿cómo se llama? Del material. Del libro. En el libro hay problemas interesantes también. Ahora, la hora que alguien deja ¿cómo se llama? Una respuesta, entonces paso a resolver, ¿ya? Para corroborar su respuesta. Dice, cuando una esfera pasa por el punto P, o sea, mira, hay una esferita que se está moviendo acá, por si acaso es un plano vertical, ¿no? O sea, no es un plano horizontal, sino es un plano vertical, o sea, así, ¿no? Está girando en el plano vertical y está en contacto con la superficie cilíndrica, ¿no? Entonces, dice, cuando pasa por el punto P, la superficie ejerce una fuerza igual a la fuerza de la gravedad. Determina la rapidez con la que pasa por ese punto. Entonces, como se va moviendo así, va girando de esta manera. Entonces, cuando el cuerpo está, vamos a dibujarlo ahí. ¿No? Cuando está acá, aún está en contacto con la pared. Ahí tienes que hacer el diagrama de cuerpo libre y aplicar la ecuación de la fuerza centrípeta. ¿Por qué? Porque cuando es un movimiento circular o circunferencial, entonces, se aplica la segunda ley de Newton al movimiento circular. A ver, ¿alguien tiene ya? A ver, yo voy a explicar, ¿ya? Luego va a la siguiente usted. Entonces, a ver, mira. En este momento hago el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el cuerpo está en contacto con la pared. Entonces, la superficie le aplica una fuerza así. Esta fuerza dice que es igual, dice, la fuerza que le ejerce la pared. Mira el texto. La fuerza que le ejerce la pared es igual a la fuerza de la gravedad.
¿Ve? La superficie ejerce una fuerza igual a la fuerza de la gravedad. Entonces, si M es la masa, ¿no? Si M es la masa, entonces este será MG, pues. O sea, este de acá es la fuerza normal, ¿verdad? ¿Me entiendes? Esta es la fuerza normal que le ejerce. Pero el mismo cuerpo está sujeto a la fuerza de la gravedad, que también sería MG. Y en ese momento, el cuerpo está pasando por esa superficie con una rapidez así. ¿No? Este sería con una rapidez V, ¿no? Con una velocidad tangencial o velocidad instantánea V. Entonces, ¿ves? Repito, actúa la fuerza de contacto de la pared sobre la esfera y la fuerza de la gravedad que actúa verticalmente hacia abajo. Entonces, como el cuerpo sigue una trayectoria circular o circunferencial, entonces yo aplico acá. La sumatoria de fuerzas radiales es igual a la fuerza centrípeta y este es igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta, recuerden, vamos a ponerlo por acá siempre, tiene dos maneras. Sería el módulo de la velocidad lineal o tangencial al cuadrado sobre el radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio. Me conviene el primero, pero no, porque aquí me están pidiendo con qué rapidez pasa, o sea, el módulo de esta velocidad, ¿no? Entonces me conviene esto. Sería V cuadrado sobre R. Ahora, la suma de fuerzas radiales y apuntando al centro, ¿me entienden, no? Porque para afuera no hay nada. Mira, acá sería MG más MG. Las dos apuntan al centro. Entonces, la 2 sería MG acá, ¿no es cierto? MG más MG sería 2MG. En el otro lado va a quedar M por V cuadrado sobre R. Me serán las masitas, se van y voy a despejar el valor de la rapidez. Acá sería 2G por R. Como está el cuadrado, la raíz queda acá, así. Y ahora voy a reemplazar. Acá sería 2 por 10 y por el radio. Pero el radio, mira, el radio tiene que llevarse a metros. Chicos, ¿cuánto es en metros 80 centímetros? 0,8. Entonces acá sería por 0,8. ¿Cuánto me da la rapidez? 4, ¿no? Todo esto vale 16. 4 metros por segundo. Ajá. ¿He sido claro? ¿Se entendió? Ajá. ¿Está bien? Ok. Siempre afirmen, ya desde yo pregunto. Ajá, Dios se nos había sacado 4 también, ¿no? Valerie, raíz cuadrada de 16. ¿Eh? Muy bien. Ok. Ajá. Vale, ajá. ¿Por qué es 2 metros? ¿Por qué es 2MG? ¿A eso te refieres, Piero? Ah, ya. A ver, explico. Mira, mira el texto. Dice, cuando el cuerpo pasa por el punto P, o sea, por este punto de acá, la fuerza que le ejerce la superficie, o sea, pasa arriba así, ¿no? Es como... así está, a ver. La superficie está arriba y el cuerpo está pasando por acá así. ¿Ve? Cuando pasa por acá... En la superficie le aplica una fuerza al cuerpo. Así. O sea, le está aplicando una fuerza normal. Pero esa fuerza normal es numéricamente igual a la fuerza de la gravedad. Entonces, por eso he puesto aquí la fuerza normal igual a la fuerza de la gravedad. Pero sobre el cuerpo también actúa la fuerza de la gravedad. Adicionalmente. O sea, actúa la normal. Acá debería ser normal más MG. Pero la normal es MG. Entonces sería MG más MG. Entonces serían las dos fuerzas que apuntan al centro. Y las fuerzas que apuntan al centro, ¿me entiendes? Es la fuerza centrípeta, ¿no? Entonces sería 2mg igual a la masa por la velocidad cuadrada entre el radio. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿He sido claro? Sí. Ok, listo. Entonces, cualquier duda que tenga, siempre solicítala, por favor, para que quede claro. Bien, entonces, vamos,
Bien, vamos a subir ahora el nuevo libro. Uno de dinámica lineal del libro. ¿Ya? Y otro de dinámica circular también del libro. Ya, prefiero poner este uno más de dinámica circular del básico, ¿ya? De lo que estamos trabajando acá. A ver, vamos a ver esto de aquí. Aquí prefiero poner esto, después luego pongo lo del libro, ¿ya? El libro es mucho más interesante. Parece que aún no hay mucha claridad respecto a la aplicación de la segunda ley de Newton al movimiento circular. ¿Ya? Entonces hay que aplicar acá en el 1 y en el 7, ¿no? 1 del libro y 7 del material separado. Bien, vamos a dar siempre en cada ejercicio, vamos a dar 2-3 minutos y e inmediatamente yo resuelvo, ¿ya? Bien, ahí vamos, estamos trabajando todo, ¿no? Ahora vamos a ver, quiero verlo siempre ahí escribiendo, esquematizando, aplicando las leyes, ¿no? Ahí, a ver, ahí vamos a Zaira, a Varas, a Catherine, Jean-Paul, Aldair, Luis Ángel, Michel, Marcos, Adrián, Jorge, Ariana, ahí está Josías también trabajando a duro. Chinchihualpa, Carlos también, Molly, Diana, Dioselin, Joel también siempre la da duro, ¿no es cierto? André, Grecia. Josías, todos los demás, ¿eh? Todos están trabajando ahí bien. Bien, a ver, alguien llegó ya, a ver, vamos, explico, ¿ya? María. Ya tenemos, creo, algo en el chat, a ver, vamos a ver. Ah, ya, está bien. Ya, voy explicando, ¿ya? Para avanzar un poco, ¿no? Luego ya tenemos una respuesta, a ver, vamos a ver, me encanta ver quién es. A Valerie, ¿cómo se llama? Ajá, buenos días, Huarcaya, ¿cómo está? Buenos días. Ajá, a Huarcaya le sale el 1, le sale 4, y a Valerie le sale 696, en la número 7. Muy bien, entonces ya hay respuesta. Voy explicando, ¿ya? Entonces, mira, se hace el diagrama de cuerpo libre, siempre, ¿no es cierto? El diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Mira, como el bloque está dentro del ascensor, entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque en este caso, ¿no? Como toda esta estructura va a acelerar hacia abajo, ¿a razón de cuánto dice? A razón de 4. Entonces, todo el sistema acelera igual, pues. Entonces, la idea, ¿no? A ver, la masa vale 1 kilogramo, entonces acá voy dibujando, ¿no? Hacia abajo, la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, la Tierra trae este cuerpo con una fuerza de 10 newtons, considerando gravedad 10. 10 newtons, ¿verdad? Correcto. Ahora, como acelera hacia abajo, ¿no es cierto? Hay un resorte. ¿Me entiende, no? Probablemente el resorte esté comprimido o esté alargado. No sé, ¿me entiende? Porque si de repente acelera demasiado, o sea, la inercia va a ser de que el resorte esté alargado o puede estar comprimido. Voy a asumir que esté comprimido, ¿no? Si está comprimido, una cantidad X, ¿no es cierto? Por ejemplo, si está comprimido acá, una cantidad X.
entonces habrá una fuerza elástica. Recuerda de que la ley de Hooke plantea de que la fuerza elástica es proporcional a la deformación. Entonces acá sería la fuerza elástica, ¿sí? Esta fuerza elástica sería K por X. Lo voy a poner aquí. Que la fuerza elástica, de acuerdo a la ley de Hooke, sería K por X. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, ¿no? ¿Qué otra fuerza actúa sobre el cuerpo? Ya no hay otra. Las fuerzas reales serían 10 newtons, la fuerza de la gravedad, y el resorte que le está aplicando una fuerza hacia arriba de K por X. Pero acelera hacia abajo. Entonces, analizando solamente, mira, solamente el bloque, ¿ve? No analizo nada el ascensor, no me interesa, me interesa el bloque nada más. Entonces, este bloque está acelerando con A, hacia abajo. Ahí, si está acelerando hacia abajo, quiere decir que 10 newton es mayor que K por X. Por lo tanto, yo, cuando yo aplique la segunda ley de Newton, escribiré así. Escribo acá. Fuerza resultante igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración. Entonces, como acelera hacia abajo, esta fuerza es mayor, o regla de Atwood, ¿no? Fuerza a favor menos fuerza en contra. Entonces sería 10 newton menos K por X, ¿no? Es igual al producto de la masa por la aceleración. Aquí voy a ir sustituyendo, ¿eh? 10, en el primer miembro queda 10. Igual. Ah, no, perdón, acá vamos a menos, ¿no? Menos K. La constante K, mira, es dato, ¿eh? ¿Cuánto vale? Vale 6 newton por centímetro. Si yo le dejo como 6 newton por centímetro, de frente me va a salir la deformación, me va a salir en centímetro. Si lo paso a newton por metro, me va a salir la deformación en metro. Pero como la respuesta es de centímetro, no hay ningún problema, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así, ¿no? Como 6. 6x. Igual a la masa vale 1 por la aceleración. ¿Y la aceleración cuánto es? Por 4. Y de acá, ¿no es cierto?, sacamos de que el valor de X sería, ¿cuánto sería el valor de X aquí? A ver, esto va para acá, ¿no es cierto?, queda 6, y esto va para el otro lado, queda 10 menos 4, 6. Entonces, ¿cuánto sería? Un centímetro. ¿Ya? Entonces estaría deformado un centímetro. Creo que alguien llegó a la respuesta también acá, ¿no? Ah, la respuesta es A. A ver, Piero había llegado ya, ¿ven? Piero llegó a la respuesta A, o sea, un centímetro. ¿Me expliqué, chicos? ¿Está claro el ejercicio número 1? ¿Sí? O sea, básicamente así se resuelve, ¿eh? Sí, profesor, sí está claro. Muy bien. Siempre confirmen algo. Cuando yo pregunto, ya, sí, profe, sí, sí se entendió, se comprendió ahí, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces ya yo estoy contento también. Ya se entendió, se comprendió. Y luego también hay que reforzar el aprendizaje, ¿no? A ver, aquí ven. Dice, el gráfico muestra a un niño en el instante en que se mueve por una parte más baja de una pista circular. O sea, en la parte más baja, por si acaso, ¿no? Aquí. Halle la magnitud de la fuerza normal. Entonces, yo hago el diagrama de cuerpo libre ahí, ¿no? Siempre la técnica es eso, ¿no? La primera fuerza es la fuerza de la gravedad. Para una masa de 60, la fuerza de la gravedad siempre tira hacia abajo, ¿sí? No, la fuerza de la gravedad. Así. 60 masa por gravedad, considerando 10, sería 600. 600 newton. En el contacto, como la superficie lisa, la superficie le ejerce una fuerza normal hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza normal que yo quiero. ¿Me entiende, no? Superficie lisa, entonces ya no hay ningún problema, no necesito dibujar otra fuerza. Entonces, la fuerza de la gravedad y la fuerza normal. El centro de la circunferencia está acá, el radio es R, que vale 10. ¿No? Y V, la velocidad, que en este caso está pasando con una rapidez de 4 metros por segundo. Y listo. Entonces, cada vez que el cuerpo pasa por una superficie curva, ¿me entiende? Por una superficie circular o circunferencial, debo aplicar la segunda ley de Newton al movimiento circular. Entonces, escribiré, a ver, dice, ¿no? La suma de fuerzas radiales o la fuerza centrípeta es igual al producto de la masa por Ken por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta me conviene ponerlo como V al cuadrado, o sea, la rapidez al cuadrado sobre el radio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo la velocidad, pues, ¿no? Ahora, la fuerza centrípeta es igual a la suma de fuerzas radiales. Pero la suma de fuerzas radiales siempre se suma así, ¿ves? Las que van al centro menos las que van afuera. ¿Quién va al centro? N. ¿Quién va afuera? 600. Entonces acá sería N menos 600. Igual a la masa. ¿La masa cuánto vale? 60.
Por la rapidez sería 4 al cuadrado, 16. Sobre el radio, que vale 10. Se va y se va. ¿Cuánto sería 6 por 16? 96, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, luego, 600 pasaría a sumar a 96 y tenemos que la fuerza normal que le ejerce la superficie al chico que está pasando por acá, al niño que está pasando por acá, sería 600 más 96. 696. Ajá, a ver, así sería. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? ¿Sí? Ok, ¿ya? Entonces, vamos a ver el chat. Ahí también hay otro que ha llegado a la solución también. Ajá. ¿De dónde sale 600? Me dice Jorge. ¿De dónde sale 600? Allá, el 600. A ver, Jorge. El 600 es la fuerza de la gravedad. O sea, como la masa del, la masa del chico vale 60. La fuerza de la gravedad, recuerda que la fuerza de la gravedad o el peso del cuerpo es el producto de la masa por la gravedad, ¿no es cierto? Entonces he multiplicado la masa que vale 60 por 10. Este sería dirigido hacia abajo siempre, ¿no? Es la primera fuerza que se dibuja. Esta es la fuerza de la gravedad. ¿Me entiende, no? Y la otra es la fuerza de contacto. Cuando el chico pasa por abajo, presiona el piso y el piso le ejerce la fuerza hacia arriba, que sería la normal. Y en este caso sería la reacción del piso, porque como no hay rodamiento, ya la reacción sí es perpendicular a la superficie. ¿He sido claro, Jorge, ahí? En lo que te he explicado, 600 es la fuerza de la gravedad. Ah, ya, ok, muy bien. Ok, Jorge. Bien, entonces, ya entonces de esa manera. Espero que haya quedado claro estos dos ejemplos de dinámica lineal y dinámica circular. A ver, vamos a No hay preguntas acá, ¿no? Siempre pregunten. Si hay duda, hay que preguntar, chicos. No hay que quedarse callado, porque si no, al final se nos acumulan las dudas y es mejor que se despejen, ¿no? Para eso estamos acá. Bien, voy a subir otro, uno de libro, dos de libro, vamos a avanzar el libro un poco más. Ya está. A ver, Aldair ya tiene F tercio. Respuesta la E. Joel ha sacado raíz de 2, F sobre 3. Si hay que analizar bien, ¿ya? Aldair, analiza un poquito más. André, la E también, pero aún duda un poco todavía. ¿Ya? Primero trabaja, la idea es, primero trabaja para el sistema y luego se para. ¿Ya? Todas las superficies son lisas, entonces acá también este es liso, coeficiente de rozamiento 0. Superficie lisa, ¿no? Ya, de esa manera, ¿eh? Entonces acá primero se trabaja para el sistema, o sea, para todo el conjunto. Trabajando para el sistema.
¿Ya? Como hay respuesta, voy a ayudar, ¿ya? ¿Está bien? A ver, se trabaja para el sistema. ¿Qué aplico? Fuerza resultante. Yo te pregunto, ¿cuál es la fuerza resultante que mueve a estos dos cuerpos? F, pues, ¿sí o no? Entonces, la fuerza E es igual a la masa total. Voy a poner así, ¿no? Masa total por la aceleración. Se supone de que si la fuerza va para la derecha, la aceleración también lo es para la derecha. Así, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que poner acá, la masa total sería 2m más m, sería 3m mayúscula, ¿no? 3m mayúscula. Entonces, de acá voy a sacar la aceleración, sería así, ¿no? Sería p partido sobre 3m. Entonces, ya tengo la aceleración ya. Mira, la aceleración ya ha sido calculada. ¿Ya? Entonces, ya tengo la aceleración. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es el valor de la fuerza que le ejerce la cuña al bloque? Allá, la fuerza que le ejerce esta cuña al bloque, entonces es esa de acción y reacción entre todos los cuerpos, ¿sí? Estos dos cuerpos que están juntos, están así, ¿no es cierto? Uno ejerce la acción, el otro la reacción. Es la acción y la reacción. Entonces, dibujar. Mira, voy a dibujar la fuerza que le. Como son las superficies son lisas, las fuerzas son perpendiculares a la superficie. Entonces voy a dibujar así, ¿no? La fuerza así, ¿ve? Voy a trabajar ahora solamente con M. Entonces la cuña le va a ejercer a M una fuerza así. Con un ángulo de 90 aquí. ¿Me entiendes, no? Esta fuerza de acá lo voy a llamar la fuerza F. Esta es la que quiero calcular. Mi incógnita es esto. ¿Cuánto vale esta fuerza? Entonces, lo que voy a hacer, como estoy trabajando exclusivamente con M, entonces esta fuerza lo voy a descomponer, porque toda esta fuerza no le produce la aceleración A. Simplemente se descompone de esta manera. Voy a descomponer, ¿ya? Entonces, una vertical así, y otra horizontal. Chicos, como este es 45, esto también será 45 y estas dos fuerzas son iguales. ¿Me entienden, no? Entonces, a esta fuerza de acá le voy a llamar así F en X. A ver, un ratito, vamos a ver A ver, este lo voy a llamar un F prima, ¿de acuerdo? Pero como es 45 grados acá, este también será F prima. ¿Estamos? Ahora, yo estoy trabajando solamente con M. Entonces, mira, estoy aislando solamente a M, así. Ya no estoy trabajando ya con los M, sino solamente trabajando con M. Entonces, acá voy a decir así, en la solución ya. Para M. Solamente para M, solito. Acá ya he trabajado para el sistema, ¿sí? O sea, los dos cuerpos se mueven juntos, ¿no? Por lo tanto, entonces la masa total sería 3m, por eso he aplicado aquí. Ya tengo la aceleración ya. Ahora, trabajando solamente para m, escribiré, a ver, escribo, la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Yo te pregunto, de estas dos fuerzas, mira, trabajando con, este es f' y este es f'. Este f' sirve para compensar a quién, al peso de esto, que sería mg. Este f' es igual a mg. Pero esta componente horizontal es la que le produce la aceleración. Entonces F' va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Ajá, entonces acá va a quedar M, ¿de acuerdo? M por A, pero A sería F tercios sobre M. Este sería F tercios, o F sobre 3M, perdón, F sobre 3M. ¿Está bien? Entonces mira, se van los M, y te va a quedar acá F tercios. Quiere decir que esta componente horizontal es F tercios. Pero la fuerza total que le ejerce como acción y reacción sería la suma de este F' más F'. Pero como forman 90 grados acá, se aplica el teorema de Pitágoras. Entonces este F, mira, este es F tercios. Este es F tercios. ¿Cuánto será esto? F tercios raíz de 2, pues. ¿Me expliqué? ¿No? Este es F tercios. Este es F tercios. Y la resultante, ¿no es cierto? Es F que yo necesito.
que sería la acción de 2m o la reacción de m sobre 2m. Entonces, lo que me piden es el f. En este caso sería f' por raíz de 2, ¿no es cierto? Pero f', ¿cuánto vale? F tercios. Entonces acá será f tercios por raíz de 2. O lo que es lo mismo es, sino raíz de 2 sobre 3 por m. ¿Ya? De esa manera, ¿no? Espero que sea entendido, ¿ya? Entonces es importante cuando se trabaja para un sistema. ¿Ya? Entonces, Diógenes había llegado a la respuesta, ajá. La ESA, ajá. Entonces ya Andrea, está despejada tu duda. Excelente, ¿cómo se llama? Joel sí llegó a la respuesta al inicio. ¿Ya? Muy bien, Joel. Y ahora vamos a pasar al siguiente. Entonces, a ver, ¿alguien tiene duda del ejercicio número 2? Repito, primero apliqué para el sistema. Esta fuerza acelera los dos cuerpos. Sería entonces fuerza es igual a 3m por a. A sería f sobre 3m. Ahora separo solamente a m. M se va a mover por la fuerza que le ejerce 2m a m, ¿no es cierto? Que sería esta fuerza oblicua. ¿Entienden, no? ¿Por qué? Porque como la superficie es inclinada, entonces la fuerza es perpendicular a esa superficie. Y ahora yo he descompuesto esta fuerza perpendicular a la superficie en una fuerza horizontal y una fuerza vertical, que son iguales. ¿Por qué? Porque este ángulo es 45 grados. Y sería f' y f'. ¿No? Y ahora, este f' es la que le produce la aceleración a m. Por eso escribo f' es igual a m por a. Y reemplazando, me sale f', me sale f tercios. Si este es f tercios, el otro es f tercios, entonces este es f tercios por raíz de 2. ¿Por qué? Porque es la suma de dos vectores perpendiculares. Ajá, de esa manera, ¿ya? Espero que haya sido claro aquí. A ver, el 4. Ya, entiendo de que hay algunos que están, a veces están en la sala y luego están permitiendo entrar. Yo entiendo de que debe ser de repente por alguna falla de internet o algo así. Siempre hay que indicar, ¿no? Si yo estoy, me salí, volví a entrar, ¿me entiende? Porque yo lo estoy emitiendo, o también la mixta creo que ahí también lo puede emitir. Entonces, lógicamente tiene que dejar un mensaje, ¿no? Profesor, que tuve un problema con el internet y ahora me estoy uniendo, ¿no? Siempre eso, ¿no? Bien, mira lo que dice acá. Acá voy dando idea, ¿ya? Mira, dice acá. Una bolita de 2 kilogramos. El docente te va a tener entonces una fuerza de gravedad. Voy dibujándola. Una fuerza de la gravedad, ¿sí? Dirigida hacia abajo, que sería 20 newton. ¿Está bien? A ver, ya tenemos una respuesta. Ah, muy bien. Ajá, así es. Ok, ya no te preocupes. Sí, siempre hay que mencionar, ¿no? Que, es cuando, siempre comento esto, ¿no? Porque si sale una casa y volvemos a entrar nuevamente, entonces tenemos que tocar la puerta, tengo que decir si estoy retornando. Entonces no puedo venir y meterme nomás, ¿no es cierto? Siempre ese respeto es muy importante. Todas estas cosas hay que ir aprendiendo, alumno. Este es un colegio, es una escuela donde vamos aprendiendo valores, pues, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces mira, voy a dar la idea ya, las ideas iniciales, pero tú tienes que llegar a la solución para que aprendas. Y acá la fuerza de la gravedad. Esta esferita está sometida a una fuerza de 20 newton, justo cuando este ángulo teta vale 37 grados. A ver, creo que tenemos alguna respuesta ya. ¿Eh? No te preocupes, vale, ¿eh? No hay problema. Yo ya sé de que a veces cuando una alumna sale, no creo que mis alumnas van a hacer eso, ¿me entiendes? ¿No? Pero
por cortesía, digamos, ¿no? Siempre es bueno aclarar eso, ¿ya? Bien, a ver, decíame, cuando este ángulo vale 37 grados, en este momento la fuerza de la gravedad vale 20 y habrá la cuerda forma 37 y habrá una tensión acá. Eso es lo primero que podemos deducir. Describe un movimiento circunferencial en un plano vertical. O sea, todo esto está en un plano vertical, por si acaso. El módulo de la fuerza resultante justo en este momento vale 15 newton. Mira, cuando hablamos de fuerza resultante, no te dicen de la fuerza normal ni de la fuerza tangencial, sino la suma de los dos. ¿Me entiendes, no? Dice, hay en dicho instante la rapidez. Mira, esta es la incógnita. ¿Cuánto vale la rapidez? Pero yo te pregunto, ¿esta rapidez dónde está relacionada? Está relacionada con la fuerza centrípeta. O sea, no hay otra. Como está relacionada con la fuerza centrípeta, el objetivo es calcular la fuerza centrípeta. Y una vez calculada la fuerza centrípeta, aplicamos la segunda ley de Newton ahí y ya vamos a calcular. ¿Estamos? De esa manera, ¿no? Entonces acá va a haber una tensión también. Así. Va a haber una tensión. Voy a trazar acá el sistema de coordenadas cartesianas para poder guiarme. Este va a ser mi eje X y este acá va a ser mi eje Y. Así. ¿Ya? Voy a explicar, ¿ya? ¿Por qué? Porque te va a generar cierta dificultad. Yo sé que sí, ¿me entiendes? Al que menos le va a generar cierta dificultad. Lo explico, ¿ya? Mire, entonces... Ya está. Entonces, esta es la tensión de la cuerda. ¿Me entienden? Esta va a apuntar al centro O. El radio mide 2 metros. ¿Por qué te digo que para calcular la rapidez, yo necesito calcular la fuerza centrípeta? ¿Por qué? Porque mira, la fuerza centrípeta va a ser igual al producto de la masa por la velocidad al cuadrado, por el módulo de la velocidad al cuadrado sobre el radio. Aquí está la velocidad, mira, tengo la masa, tengo el radio, y me faltaría la fuerza centrípeta nada más. Y ya tengo la velocidad. ¿Me dejo entender? Y la fuerza centrípeta es la suma de fuerzas radiales. O sea, debo encontrar en la dirección del radio, porque la circunferencia está casi, ¿no es cierto? Este es el centro. Entonces voy a prolongar un poco esto. En esta dirección debo calcular la fuerza centrípeta, en la dirección radial. Esta es la dirección radial. Ahí voy a calcular. Entonces, mira. Aquí voy a hacer la descomposición de la tensión para que te des cuenta. Mira, voy a descomponer. Como este es teta, entonces se puede descomponer la tensión acá, así. Entonces habrá una componente horizontal y una componente vertical de la tensión. ¿Está bien? Todos atentos, mira. Como este es 37, este de acá es 53. Entonces, mira, y yo te pregunto, ¿el cuerpo no tiene movimiento vertical en el eje Y, sí o no? Solo se mueve a lo largo de esta curva. Si no tiene movimiento vertical, quiere decir que estas dos fuerzas son iguales, esta fuerza con esta fuerza. ¿Me entiendes? La fuerza vertical que tira hacia arriba con esta fuerza para abajo son iguales. Está sujeto solamente a esta fuerza de aquí. Y esta fuerza de acá es la fuerza resultante. ¿Cuánto debe valer esto? Por dato, 15 newton. ¿Me entienden, no? Como esto vale 15, y esta fuerza de acá, la que tira para arriba con la que tira para abajo, deben ser iguales, entonces esto vale 20. Pregunta, si la fuerza resultante horizontal vale 15, y esta fuerza para arriba vale 20, ¿cuánto es la tensión? ¿25, sí o no? Porque de 5 por 3... El de 5 por 4, esto será 5 por 5. Entonces ya tengo acá, entonces la tensión ya he determinado, ¿ya? Entonces la tensión T, he sido claro hasta ahí, ¿no es cierto? T vale 25 newton. ¿No? 15, 20, 25 newton. Ya tengo la tensión. Como ya tengo la tensión, ahora voy a descomponer el peso, ¿me entiendes? Voy a descomponer el peso a lo largo de quién? A lo largo del radio. ¿Eh? Acá voy a descomponer, a lo largo del radio. A lo largo del radio y a lo largo de la tangente. Mira, esto es la tangente.
O sea, descompongo el peso a lo largo de la dirección radial a lo largo de la tangente. Vamos a ver cuánto vale cada fuerza. A ver, voy a dibujar aquí, lo voy a poner en negrito ya porque se puede apreciar. Entonces, la componente radial del peso sería para acá, sí. Y la componente tangente sería para acá. Como esto es teta 37, esto también sería 37. Mira, esto ya, entonces este es ángulo recto acá. Estoy descomponiendo. ¿Por qué? Porque como ya tengo la tensión, ¿me entiendes? Porque las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿quién es? Tensión y peso nada más. ¿Me entiendes, no? Tensión y peso. Yo he descompuesto la tensión aquí, ¿para qué? Para encontrar esta componente y luego, ¿no es cierto? Decir la fuerza que va al centro menos la fuerza que va afuera. A ver, ¿cuánto sería, chicos? Esto vale 20, esto sería 5 por 4, ¿no? Este de acá sería 53, esto sería 4 por 4. Esto, ¿cuánto sería? 16 newton. ¿Y el otro cuánto sería? Sería 3 por 4, el otro sería 12, ¿no? Este de acá sería 12. 12 newton. Entonces, 12 y 6, 20. Entonces, me interesa estas dos fuerzas. Voy a encerrarla aquí, mira lo que me interesa. Me interesa esta fuerza, mira. La fuerza de 16 y la tensión que va al centro. Pero como T vale 25 y esto vale 16, tengo la fuerza centrípeta. ¿Ya? Entonces, que estoy encerrado aquí en mi verdecito. Eso voy a dejarlo ahora acá. Entonces, digo aquí, ven. La fuerza centrípeta es la suma de fuerzas en la dirección radial. Fuerza que va al centro menos fuerza que va afuera. Entonces, será T, que vale 25, menos la tensión que va, la componente de la del peso que va afuera, que sería 16, igual el producto de la masa, pero la masa ¿cuánto vale? 2. Por el valor de la velocidad al cuadrado, o sea, la rapidez entre el radio que vale 2. Este 2, pues de 2 se va, y acá queda 9, V cuadrado. Chicos, ¿cuánto sale la rapidez? 3 metros por segundo. ¿Sí? Seguro que me diga que alguien llegó allá, ¿eh? Ajá, Dios se le había llegado a 3 metros por segundo. Ajá, Piero también le sale 3. De esa manera, ¿ves? O sea, el problema tiene su dificultad, ¿me entiendes? O sea, es cuestión de interpretar bien. Entonces, cuando uno interpreta bien, entonces viene la situación. Siempre cuando, escuchen, cuando están frente a un problema, un cuerpo que se mueve en torno a una circunferencia, lo primero que hay que hacer es descomponer las fuerzas en la dirección radial, ¿no? Y luego aplicar la segunda ley de Newton en esa dirección. Bien, espero que haya sido claro ahí. Ya hay que estudiar bien ese ejercicio, es bonito. Ya, voy a borrar la pizarra, entonces voy a subir otro par más de ejercicios. Ya voy a subir uno de dinámica, siempre un lineal y un circular, un lineal y un circular, ¿ya? A ver, aquí te vas a batir rápidamente. Separata. Libro. Ya está, ¿eh? Bien, ahí vamos. A ver, vamos a acelerar un poco ya porque no va a dar el tiempo. Número 5. ¿Ya? Dice, mira, un esquiador pasa por el punto A, ¿no? Digamos que acá sea el punto A, ¿no es cierto? Con una rapidez de 10. Y mira la estela, dice que la rapidez es para arriba, ¿sí? Esta rapidez, esta velocidad,
¿Te va a servir para qué? Te va a servir para indicar la dirección de la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento siempre se opone a la velocidad. ¿Ya? Entonces vamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Mira, ingresa a una pendiente rugosa. Calcula el módulo de la aceleración que experimenta el esquiador durante su ascenso. Ascenso, mira, está subiendo. ¿Me entiendes, no? Cuando el esquiador va subiendo, se sobreentiende que va a encontrar dificultades para subir. Acá hay un coeficiente de rozamiento. Entonces voy a calcular. Mira, entonces en este caso trabajaré, voy a asumir que M es la masa. Entonces la fuerza de la gravedad sería hacia abajo así, ¿no? Y sería masa por gravedad. En este caso sería 10M. ¿No? ¿Estamos? Sería 10M en este caso. Y la fuerza de rozamiento. Mira, la fuerza de rozamiento. El cuerpo que sube, la fuerza de rozamiento va a estar tirando hacia abajo. Así. Esta es la fuerza de rozamiento. ¿Qué fuerza de rozamiento? Cinético, pero ¿no es cierto? Entonces será el musu K por la normal. ¿Estamos? De esa manera, ¿ya? ¿Eh? Ahora, normalmente en un plano inclinado se descompone la fuerza, pues. Siempre no olvides acá, a ver, rapidito, ¿ya? A ver acá. Cuando tienes un plano inclinado así, ya lo has aprendido, se supone. Y estamos ya quinto año, el que menos ya va a postular a la universidad. Si M es la masa y tiene un peso así, ¿no es cierto? Que sería MG, siempre la componente paralela es MG por el seno. Ya solamente por recordar, ¿ya? Y la componente perpendicular es MG por el coseno. Ya, este es como notita, ¿no? Porque este de acá, esto se aplica cuando... ¿Ya? Esto se aplica cuando se trabaja en un plano inclinado. Entonces, por lo tanto, entonces, como la masa acá es 10M, entonces la paralela acá, la paralela al plano sería así. La que es paralela al plano... sería 10M por el seno de 37. ¿Cuánto sería esto? 6M, ¿no? ¿No? Y la otra perpendicular para acá sería 8M. ¿Por qué? Porque sería 10M por el coseno de 37. O sea, este sería 10M por 3 quintos. Esto sería 10M por 4 quintos. Este es 8M, esto es 6M. ¿Me expliqué ahí? O sea, aplicando esto, ¿no? MG seno, MG coseno. Este es 10M por el seno de 37. Esto es 10M, ¿por quién? Por el coseno de 37. Ahora, esta fuerza es la con la que se presiona a la superficie. Entonces, la superficie ejerce la fuerza normal. Entonces, esta fuerza normal con esta son iguales. ¿Me entienden? Entonces, la fuerza normal, ¿cuánto vale? 8M. Ah, ya, entonces voy calculando la fuerza de rozamiento. Mira, la fuerza de rozamiento vale 1/4. Pero la normal vale 8M. Entonces, ¿cuánto te va a quedar acá? 2M, ¿no? Un cuarto de 8M sería 12. Ajá, muy bien. Ahora sí, ven. ¿Qué fuerzas tengo sobre la persona? Para abajo sería 6M y la fuerza de rozamiento sería 2M. Pero el cuerpo va hacia arriba. Entonces, dibujaría acá la fuerza, mira. Entonces, la fuerza resultante tira para abajo y te va a producir una desaceleración así. Chicos, ¿todos de acuerdo ahí? A ver. A ver, ¿todos de acuerdo? A ver, repito. La fuerza de la gravedad ha sido descompuesta como 6M paralelo y 8M perpendicular. Y este M perpendicular se compensa con la normal. La fuerza de rozamiento, como el cuerpo está subiendo, el esquiador sube, y justo en este momento su velocidad es hacia arriba, la fuerza de rozamiento se opone. Sería musu K por la normal. Un cuarto de la normal que vale 8 sería 2M. Entonces, mira, la fuerza. 6M y 2M. La resultante sería 8M para abajo, que va a producir una desaceleración hacia abajo. Aplico la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual al producto de la masa por la aceleración. Así en escalar nomás. La fuerza resultante, ¿quién será? 6M más 2M. ¿Eh? Esta fuerza sería 2M. 6M más 2M. Igual al producto de la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? De esa manera. Entonces, miren, la masita se va. Entonces, la aceleración, ¿cuánto sale? En valor sería 8 metros por segundo.
¿Me expliqué? Ya, de esa manera, ¿ya? Espero que haya sido claro en el número 5. Ahora pasamos al número 5 del libro. Siempre también interesante, ¿eh? Siempre, por la pura no es libro uni también, ¿no? Ahora vamos acá. Dice, mira, en el instante mostrado, el bloque pasa por la posición más baja, en la superficie cilíndrica. La aceleración, mira, te dice, mira, ojo lo que dice, ¿eh? La aceleración en metro por segundo al cuadrado que experimenta en dicha posición es. Yo te pregunto, mira, si no hubiera rozamiento, la única aceleración sería la centrípeta. ¿Por qué? Porque solamente habría fuerzas radiales que te producen la aceleración centrípeta. Pero como la fuerza de rozamiento va a actuar en la dirección tangente, va a haber una aceleración tangencial. Entonces, va a haber una aceleración en la tangente y va a haber una aceleración centrípeta. Y como te pide la aceleración, va a ser la suma de los dos. ¿Estamos? Entonces, mira. Parto por el diagrama. Aquí va a actuar la fuerza de la gravedad. Si yo considero M la masa del cuerpo, la fuerza de la gravedad sería, considerando gravedad 10, sería 10M. ¿Está bien? De esa manera, ¿no? Y acá estaría la fuerza normal hacia arriba. Y como el cuerpo está yendo a la derecha, acá estaría la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento cinético. Mira, voy a dibujar la dirección tangente y la dirección radial. Esta es la dirección radial. Esta es la dirección radial. Esta es la dirección tangente. Entonces, mira, la normal se supone que debe ser mayor que 10M para que apunte al centro, ¿no? Y hay una fuerza al centro. Entonces, el cuerpo va a estar sujeto a estas aceleraciones, mira. Mira, mira. La aceleración centrípeta va a estar al centro, así. Entonces, la C, la aceleración centrípeta. Y esta fuerza que actúa tangencialmente te va a producir una aceleración en la misma dirección para acá, sí. Que viene a ser la aceleración tangencial. Pero como ambos suman 90, la resultante de estos dos es la aceleración que te pide. O sea, si tú sumas estos dos vectorialmente, es la aceleración total. Esa sería la aceleración. Esta es la aceleración que te pide. Esta de aquí. Esta es mi incógnita. Acá, esta aceleración centrípeta lo calculo en el radio. Y la aceleración tangencial lo calculo en la tangente, en la dirección tangente. Mírame, como tengo radio, el radio vale el radio vale 0,3 y tengo la velocidad, entonces ya tengo la centrípeta. Voy a calcular la aceleración centrípeta, esta fácil. La aceleración centrípeta por cinemática, ¿cómo es? V al cuadrado sobre el radio, ¿sí? De frente. Entonces, ¿cuánto sería acá? Sería V al cuadrado, sería 3 al cuadrado, 9, y el radio vale 0,3. 9 entre 0,3, ¿cuánto sería? 30, ¿no? Este es 3 entre 10, 10 multiplica radio, sería 9, 90 entre 90 entre 3, sería 30 metros. Entonces ya determiné esta aceleración. Ahora, ¿qué me falta? La aceleración tangencial. A ver, entonces, a ver, ya hay una respuesta por ahí, vamos a ver. Claro, no es trigonometría, es la aplicación de la trigonometría para resolver problemas físicos. ¿Ven? Dice, Piero te dice, ¿por qué la aceleración va al lado opuesto de V? Ajá, de V, de la velocidad. Ya, mire, escucha. Interesante la pregunta, ¿no? Mira lo que comenta Piero, pero Piero, escúchame. El álgebra, la geometría, la aritmética, cualquier forma de matemática, ¿me entiendes? ¿Aplicado a quién? Aplicado a los fenómenos físicos. O sea, no es pura trigonometría. ¿Me entiendes, no? Por eso
eso es trigonometría. Me dicen, no, claro, yo creo que le entiendes que estoy aplicando la trigonometría para esto. Ahora, ¿por qué la aceleración va al lado opuesto de la velocidad? Allá, mira, escúchame. ¿Qué te dice la segunda ley de Newton? Hacia donde apunta la fuerza, apunta la aceleración. Mira, yo creo que todos están de acuerdo. Esta es la dirección radial, la aceleración siempre apunta al centro para el movimiento circular. Y entonces esta es la aceleración centrípeta. Pero a lo largo de la tangente, este de acá, la fuerza centrípeta es la fuerza tangencial. Esta fuerza tangencial apunta hacia atrás de la velocidad. Por lo tanto, tiene la dirección de la fuerza. Acelerando, entonces la aceleración estaría para adelante. ¿Me entiendes, no? Entonces, esta fuerza tangencial produce una aceleración hacia atrás. Chicos, si hay algún problema de internet, me uno inmediato, ¿ya? Bien, entonces, estoy claro, entonces, esta aceleración apunta hacia atrás de la velocidad, porque es un movimiento desacelerado, ¿me entiendes, no? Porque esta fuerza de rozamiento impide de que la velocidad aumente, sino que va a decir que la velocidad va a disminuir más bien. Y la otra apunta al centro. Entonces, esto a la izquierda, el otro hacia el centro, perpendicular. Entonces, la aceleración total va a ser A. Entonces, ya tengo la centrípeta, ahora me falta la tangencial. Pero para la tangencial necesito la fuerza de rozamiento. ¿Me entiende, no? Y para la fuerza de rozamiento, entonces necesito la normal. Entonces, voy a aplicar en la dirección radial voy a aplicar fuerza centrípeta es igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. A ver, ¿quién es la fuerza centrípeta? Sería F menos 10M. 10M para abajo. N menos 10M. N menos 10M. Igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta vale 30, pues. Entonces, la normal, ¿cuánto será? Acá es 30M más 10M. Será 40M será. La normal. Y ahora, aquí voy a aplicar, mira, la fuerza de rozamiento. Entonces, este sería, he aplicado en la dirección radial, ahora en la dirección tangente. La fuerza de rozamiento cinético es igual a la fuerza tangencial y este es igual al producto de la masa por la aceleración tangencial. Y la fuerza de rozamiento, ¿quién es? Es mu sub k por la normal. Pero la normal, voy a poner mejor la normal, ¿eh? Mu sub k por la normal. Y en el otro lado te va a quedar masa por aceleración tangencial. Paso más. Mu sub k, ¿cuánto vale? 0,5, que es un medio en otra palabra, ¿no? Pero la normal vale 40M. Y acá será masa por aceleración tangencial. La masa y la masa se va. La aceleración tangencial me sale 20. Entonces la aceleración tangencial me sale 20 metros por segundo al cuadrado. Ajá, entonces tengo, mira, esto vale 30, el otro vale 20, y la aceleración pedida es por Pitágoras. Entonces, la aceleración pedida es la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la centrípeta al cuadrado. Y eso lo sabemos por movimiento circular uniformemente variado que hemos aprendido en las clases anteriores. Aceleración tangencial, ¿cuánto es? 20, ¿no? Y entonces es 30 al cuadrado. Si evaluamos acá el 10 acá, te va a quedar 10, acá queda 9, 4, raíz de 3. Metros por segundo. Entonces, eso sería la respuesta. La respuesta sería la A. Ajá. Bien, Dioselin también llegó a la respuesta. ¿No? Sería 10 por raíz de 3. ¿Se dan cuenta que el problema es interesante, sí o no? ¿Me entienden, no? Cuando hay rozamiento en movimiento circular, va a haber una fuerza tangencial y va a haber una aceleración tangencial. Lógicamente que a la uni no va a venir tanto así, porque la uni va a demorar un poco. Espero que se haya entendido, ¿ya? Y hay que estudiar este problema, ¿no? ¿Me entienden, no? Si no lo has entendido muy bien, ahora estúdialo bien. No siempre volverlo a repasar. Voy a borrar la pizarra. Siempre decir, lo que quieres es capture pantalla así rápido.
Lo que yo estoy haciendo es, chicos, lo que yo estoy haciendo con el aula San Marcos, no sé si me escuchan, para no estar subiendo esto a la plataforma, esta cosa, porque yo a veces, un estudiante de aula San Marcos ha formado un grupo de WhatsApp, ¿me entiendes? Y que me incluye a mí, entonces, todas estas pizarras de acá, yo lo comparto inmediato al WhatsApp. Y él lo tiene acceso a todos. Lo puede ver. Si quiere hacer lo mismo con un grupo WhatsApp del aula uni, me comparte a mí, entonces yo le puedo rápidamente, digamos, mandarlo todo esto. Y aparte, de repente puede servir para alguna consulta, ¿no? Personal. Tengo una dificultad, un problema, me dice, profe, sabe que tengo una dificultad, y de esa manera, ¿no? Se puede ayudar. No sé si me entendieron. Creo que sí, ¿no? Y así alguien toma la iniciativa, coordina con ustedes y forma ese grupo. Todos estos ejercicios los envío directo, ¿eh? Para no estar usando la plataforma, porque el celular es más práctico, ¿no? Todo tienes a la mano. Ajá, está bien. Valerie, encárgate tú, pues, de coordinar con los demás compañeros. Haz un WhatsApp, ¿no es cierto? Pon ahí, ponle un nombre, ¿no es cierto? Y me compartes conmigo, ¿ya? Y luego ya lo puedo subir yo rápidamente. Bien, a ver, entonces vamos a borrar esto, nos queda aún todavía un poquito de tiempo. Uno más, ya, aunque sea para. A ver, esto que venía uni, ¿eh? Con esto terminamos, ¿ya? Siempre se nos va la hora rápidamente. 9:40 termina nuestra hora, ¿sí? Confírmame, Molly. ¿9:40 es? Sí, profesor. Ya, entonces, a ver, esto es de 3 minutos tenemos para esto, ¿ya? Este, como es un examen, como es para examen, es rapidísimo, no debemos demorarnos. Bien, a ver, explico ya, para si no, no va a casar tiempo. Mírame, cuando uno agarra una cuerda, atas un cuerpo en un extremo y en el otro lo hace girar, ¿de acuerdo? O sea, cuando el cuerpo está pasando por la parte más baja, ¿me entiendes? Cuando pasa por la parte más baja, siempre tensa más a la cuerda. O sea, siempre cuando te dice, ¿no? Un cuerpo atado a una cuerda gira en un plano vertical, ¿ya? Entonces, siempre la tensión máxima va a ser en la parte baja, porque en la parte baja el peso tensa la cuerda, pero cuando está arriba, el peso afloja la cuerda. Y entonces la tensión máxima va abajo y la tensión mínima arriba. Entonces, este es un problema súper conocido, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo veo el diagrama, entonces acá va a estar la tensión máxima hacia arriba, así. Y acá está la fuerza de la gravedad, que sería Mg. En la parte de arriba, mira, acá estaría la fuerza de la gravedad, Mg, y acá estaría la tensión de la cuerda, ¿no? Entonces acá, porque está moviéndose en torno a una circunferencia atada a una cuerda. Y el peso acá afloja la cuerda, el pesito afloja junto a la cuerda, entonces la tensión mínima es esto. Aplico en el punto A y en el punto B, voy a aplicar las ecuaciones de la dinámica circular. Mira, voy a aplicar en A primero. En A, digo así, fuerza centrípeta es igual al producto de la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Pero quién es la fuerza centrípeta? La tensión máxima menos Mg. Y acá sería masa V cuadrado sobre el radio. Relación número 1. 2. Ahora en B. Aplico lo mismo en B. En B, fuerza centrípeta es lo mismo, ¿no? Masa por V cuadrado sobre R. Mira lo que dice acá, ¿no? Rapidez constante. En ambos lados tiene la misma rapidez, V y U.
Ahora la fuerza centrípeta sería Mg más tensión mínima. En otras palabras, sería tensión mínima más Mg, y este vendría a ser igual a masa por V cuadrado sobre R. Relación número 2. Mira, estas dos relaciones son iguales, entonces puedo igualarlas, igualo los segundos miembros e igualo los primeros miembros. Entonces estos segundos miembros son iguales, entonces igualaré. Entonces acá sería tensión máxima, ¿no es cierto? Menos Mg es igual a tensión mínima más Mg. Como me piden la diferencia, dice la diferencia entre tensión máxima y mínima. Entonces esto paso a restar. Tensión máxima menos tensión mínima. Y esto pasa a sumar. Sería Mg más Mg, 2Mg. Mírame. Y esto de acá, si algún día te ponen el problema, es simple. La diferencia entre tensión máxima y mínima es igual a 2 veces el peso del cuerpo. Nada más. Cuando otra vez te pongan este problema, ya sabes cómo responder. Solamente se necesita la masa. 2. La masa del cuerpo es 100 gramos. Entonces, pasando 100 gramos, ¿cuánto sería 100 gramos? 0,1. 0,1, ¿no es cierto? Sería 100 de 1000, ¿no? 0,1. Multiplicado por la gravedad. La gravedad, en este caso, sería el 10, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale esto? 2 newtons. Ajá, a ver, entonces a veces Piero había llegado a la solución, ¿no? Bien, entonces, de ese modo, ¿ya? Entonces estaríamos llegando hasta ahí. Nos ha quedado corto el tiempo, ¿no? Porque en realidad este tema es súper interesante, ¿no? Hay que profundizar bastante acá. Quedan algunos ejercicios para resolver, ¿ya? Esta semana es tarea, ¿ya? La tareita, tomen 5 ejercicios, ya sea del libro o del material, de cualquiera de los. Siempre suban esos 5 ejercicios. He estado chequeando, estoy yendo a revisar, estoy sacando a... no es como hubiera una plataforma, ¿no? Es cuando uno tiene una plataforma, entonces uno sube ahí y rápidamente puede evaluar. Por acá tengo que estar observando los ejercicios, estoy al final poniendo los nombres y ahí estar colocando la nota, ¿no? Pero bueno, ya hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Saben que no nos queda otra. Bien, chicos, espero que haya sido claro, ¿ya? Que sea más o menos entendido y se haya asimilado este tema. Entonces estaríamos terminando ahí, ¿ya? Cuídense, un abrazo para todos. Estamos, un ratito voy a salir de acá, un ratito, no nos salgan. Voy a guardar esto por el caso, ¿ya? Porque si es que arman el grupo para subirlo. Bien, entonces ya estamos ahí, ya dejo compartir. Ha sido un gusto estar con ustedes. Cuídense, un abrazo para todos. Entonces...